por último, les prometí 3 puntos de acupresión para darle un impulso para arriba al sistema inmunológico. ¡Vamos a verlos! Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Por eso es importante estimular el sistema inmunológico, alcalinizar la sangre y estar protegido. Yo digo que somos una batería, de hecho, somos seres eléctricamente cargados. Por lo tanto, tenemos que mantener esa carga un poquito arriba para que el sistema inmunológico nos pueda proteger. Yo siempre que utilizo la técnica MPS, los Dolphin marcan los puntos de acupresión, donde hay diferencias eléctricas en el ser humano. Por eso hoy vamos a aprender 3 puntos de acupresión para incrementar el sistema inmunológico. Le vamos a pedir a Jerry que nos ayude. Tenemos que buscar la séptima vértebra cervical y está el meridiano del vaso gobernador. O sea, la parte posterior, en la parte posterior encontramos en la columna el meridiano del vaso gobernador, porque la columna es la que gobierna, es la que sostiene, es la que nos da ese sostén. Entonces, por debajo de esta estructura, acá, hay un punto. Buscamos la séptima vértebra cervical, que es la que tiene la apófisis más grande, y por debajo de esa apófisis espinosa, comprimimos con el dedo y mantenemos un minuto, si es posible. En general, si queremos estimular el sistema inmunológico, tenemos que estimular el meridiano en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos estimular en positivo, tenemos que hacerlo en contra del sentido del meridiano. O sea que en este caso sería en contra de las agujas del reloj. Si queremos estimular en negativo, es a favor de las agujas del reloj. O sea que si yo estimulo a favor, la energía continúa. Y si yo estimulo en contra, la energía se bloquea y queda ahí y fortalece el punto. Estos son conceptos. Si usted no se acuerda, a veces yo recomiendo que haga una presión, pongamos 30 segundos, después haga una presión en negativo a favor de las agujas del reloj, después vuelva a hacer una presión y después una presión en positivo en contra de las agujas del reloj. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no sabe, lo que puede hacer es simplemente presionar y mantener, o presionar, mantener 30 segundos para un lado, voy para un lado, vuelvo 30 segundos simplemente presionando y después voy en el sentido contrario. El cuerpo siempre va a tomar lo que necesita. No hay contraindicaciones, no le va a hacer mal. Lo mismo ocurre con el otro punto. Acabamos de decir el vaso gobernador 14. Ahora, el otro punto lo tenemos que encontrar. Este es el maleolo tibial. El maleolo tibial, vamos a agarrar 4 dedos así, vamos a ponerlos, ya se los voy a mostrar en mí, los vamos a poner en el pie, en la parte interna, en el maleolo, y por detrás de la tibia, ese va a ser el primer punto. Voy a mostrárselo. Este es el maleolo interno, acá está el maleolo interno, tenemos que tomar 4 dedos, entonces, 4 dedos, acá está la tibia, y acá hay como un huequito. Ahí presiono. Recuerden que el vaso supuestamente está subiendo este meridiano. Este meridiano sube, por lo tanto, si quiero estimularlo en positivo, tengo que ir en el sentido contrario. Si quiero estimularlo en negativo, voy en este sentido. Positivo así, negativo así. Positivo, contrario a las agujas del reloj, negativo a favor de las agujas del reloj. Y recuerden que para hacerlo en el otro pie, si el meridiano está subiendo, si yo hago positivo, tengo que ir contrario a las agujas del reloj. Negativo a favor de las agujas del reloj. O sea que en este sentido, yo hago que fluya la energía
En este sentido, hago que la energía se condense en ese lugar. Y si le va gustando nuestro video, póngale un me gusta. Después tenemos el vaso o spleen 10 o vaso 10. Tenemos la rótula. Acá tenemos la rótula. Tenemos el ángulo interno y superior de la rótula. 2 pulgares. Y presionamos. Es justo donde está el músculo vasto interno, que si uno contrae, se va a ver el músculo. Entonces ahí presionamos. Es un punto sensible. Ahí presionamos. Recuerden que está subiendo la energía. Por lo tanto, si yo hago a favor de las agujas del reloj, yo estimulo que suba la energía. Si yo hago en contra, que sería el positivo, hago que se condense la energía, y ahí es donde tendríamos que hacerlo en positivo. Pero si no lo saben, pueden aplicar la técnica que yo ya les enseñé. Bueno, en mi caso, o en el caso de Jerry, yo utilizo la técnica MPS. La MPS tiene diferentes polaridades, negativo, positivo y negativo, positivo. Yo me lo pongo en positivo y estimulo mi sistema inmunológico utilizando el MPS en positivo. También lo utilizo en Jerry, el MPS en positivo. Y en el pie también. En general yo utilizo el MPS porque es mucho más efectivo que las manos. El cuerpo tiene una mejor respuesta. Yo utilizo mucho el MPS en mi persona y en mis pacientes porque tiene resultados muy buenos y rápidos. Y ahora sí, recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.